bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia. Hoy estamos preparándonos aquí para irnos de esta isla. Nos da un poco de pena, pero bueno, nos vamos a una isla más que se llama Folegandros. Esta es la penúltima isla ya del viaje, madre mía, qué rabia se está pasando todo. Pero bueno, vamos a esperar que me van a preparar un minibús para que nos lleve al puerto. Y en el puerto vamos a buscar algo rápido así para comer. Lo llevamos al barco y ya el ferry hasta Folegandros dura unas 4 horitas más o menos. Pero bueno, pues eso. Me da muchísima pena despedirme de aquí, pero ¿qué se le va a hacer? Estamos ya en el autobús que nos va a llevar a este puerto. Yo tampoco pude ponérmelo la última vez. El restaurante no abre hasta en media hora. ¿El qué? El restaurante abre en media hora. Ah, vale, pues que venga por un poco de comida para comer en el barco, pero no abre el restaurante. Decimos adiós al paraíso. Se ha subido más gente, uy, que de bache. Mira, aquí comimos los... ayer. Aquí también comimos. Sí, aquí hemos comido también. Y en esta playa han hecho varias siestas. Y yo. Tenemos un poco de comidita. Y tenemos como si fuese un pie. Los pies de aquí son como unos rollos fritos. Ah, no, este no es así. Tiene mucha forma diferente. Sí. No es lo que yo pensaba. Y ahora un autobús con todas las curvas que hay aquí en Folegandros, madre mía. ¿Qué calor? Nos va a venir genial. Yo no me he mareado. No, que... Dice que nos ha mareado. Madre mía. Mira qué bonito es. Pero, ¿te has mareado? Al principio es que... Estaba cansada. Pero te has mareado. Bueno, vamos a ver qué tal es esta isla. Antes hicimos una parada en Santorini, otra vez, y estábamos en el puerto y había un barco que se había quedado ahí atrancado en el puerto, o sea que se estaban subiendo muchas personas, entonces tuvimos que esperar un montón y el barco paraba así con un montón de olas, o sea, madre mía, qué horror, qué mal viaje que hemos pasado en barco, madre mía. Pero bueno, es que también había muchas olas y mucho viento. Estaba todo el mundo en el barco vomitando y mareado. Y ahora mirad cómo es la isla. Un niño, no veas, vomitaba y lo escuchaba hasta en París.
Y que me tocó un gordo al lado. De verdad, no. Bueno. Vamos a buscar un sitio para comer. Uy, que se queda el hombre. Casi se cae. Bueno, a ver dónde comemos. Uy, madre mía, mirad, esto es como un pita giro deformado, que abajo está el pita y aquí está todo esto. Aquí uno igual, pero con salchicha. Bueno, yo quería un pita giro, pero al final han puesto un souvlaki. Pero bueno. Bueno, hemos llegado ya al hotel, o sea... no sabía en qué he grabado, pero bueno. Hemos ido a dar un paseo así y hemos tomado un helado. Ha sido una cosa súper guay porque también había una boda griega, o sea... Madre mía, parecía esto, mamá mía, o sea, todos bailando así. Ha sido increíble, vaya. También hemos visto un atardecer súper bonito, pero es que no me llevé el móvil porque lo dejé cargando, porque no tenía mucha batería. ¿Qué? ¿Puedes parar eso? No. Bueno, y también he subido algunos historias que como en Cofonis y no tuvimos mucho internet, pues he estado ahora informando a la audiencia. Pero bueno, yo ahora me voy a duchar que tengo un sueño enorme. Así que nada, espero que os haya gustado este vlog. Yo estoy súper agotado. Yo me voy a dormir ya. Vale. Vaya, nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao!